Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información. Una presunta llamada entre José Antonio Yepes, mejor conocido como El Marro, y su madre se dio a conocer. Dicha conversación fue interceptada por autoridades federales. La señora, identificada como Lucha, primero entabla conversación con una mujer a quien apodan La Chola, quien a su vez señala que El Marro se encuentra bien resguardado y a salvo. Enseguida la mujer es comunicada con el líder huachicolero, a quien le pide que se regrese con ella a la casa, pero El Marro no acepta, pues dice que hay gendarmes por esa zona. En los últimos meses, los señalamientos de empresarios y autoridades han visibilizado un incremento en el delito de extorsión. Sin embargo, el número de denuncias formales va a la baja, mientras que crecen otros delitos como el narcomenudeo. Esto de acuerdo con las cifras actualizadas en septiembre por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, que señalan que en Guanajuato, durante el último mes, se tienen 862 registros de narcomenudeo, actividad que, según organizaciones sociales, es una de las principales causas de muerte violenta en el país. Este mismo reporte señala que hasta septiembre en el estado se registraron 2.506 homicidios dolosos. Con los 263 nuevos registros de narcomenudeo, Guanajuato suma hasta el noveno mes del año un total de 6.550 reportes por este delito, por encima de estados vecinos como Jalisco, que hasta septiembre tuvo una incidencia en narcomenudeo de 147, o Michoacán, que alcanzó los 160 registros. Aunque aseguró no eximir de la culpa al gobierno estatal, el presidente del PAN en Guanajuato, Román Cifuentes Negrete, acusó a la federación de abandono en temas de seguridad. En rueda de prensa, Cifuentes Negrete realizó un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que brinde recursos a los estados para que sean usados en seguridad. Criticó que el año pasado se hayan recortado 100 millones de pesos a los municipios provenientes del Fortaseg y que ahora la suma puede irse hasta los 400 millones. Continúen pendiente de nuestra información a través de zonafranca.mx y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde vean el siguiente bloque informativo conducido por Vania Jaramillo.